Muchas veces al momento de querer armonizar una melodía, y sobre todo en la música popular, pensamos los acordes como bloques, en forma vertical. Y muchas veces nos olvidamos del movimiento que puede haber en los bajos o las posibilidades que podemos tener en los acordes en cuanto a su nota más grave y su nota más aguda, que es la que va a ir tejiendo un contorno. Todos esos elementos muchas veces nos pasan por alto porque pensamos en cifrado, ¿no? En fogón, en acorde fogón. Entonces, en este caso yo armé una melodía que está en 3 cuartos y está en 13 compases. 13 compases es un número un poco raro porque siempre tendemos a buscar los pares. Siempre tendemos a buscar 4, 2, 6. Y a veces está bueno buscarle esas pequeñas divisiones internas que podemos hacerle a la melodía y nos vamos a encontrar pequeñas como antecedentes o consecuentes o como queramos llamarlos. Y hay momentos donde hay un compás que pareciera estar de más, ¿no? Y eso le va a dar otra movilidad que a mí me pareció interesante, ¿no? La melodía es esta en este caso, en sol menor. Muy bien, los acordes de fondo, como recién escucharon, son sol menor, sol menor de vuelta, mi bemol mayor, do sostenido disminuido, sol menor con bajo en re con séptima, mi bemol con sol con bajo en re mayor con séptima y sol de vuelta. Bueno, en esta melodía hay dos acordes que se me hacen muy interesantes. El primero es el sol con el bajo en re. En el medio de la progresión, el oído tiende a querer escuchar un re y está escuchando un sol con el bajo en re, ¿no? Entonces es un engaño que genera un efecto interesante, ¿no? Se puede explorar en múltiples lugares de la escala. Entonces esto se puede ver como una especie de doble apoyatura donde la tónica y la tercera de sol van a resolver la tercera y la quinta de re, ¿no? Es un efecto. Y el otro es la estructura del disminuido en do sostenido, que es un cuarto sensible. Este tipo de acordes va a resolver siempre hacia arriba, ¿no? En este caso hace esto, ¿no? Bien, estos sensibles son estructuras de disminuidos que los podemos meter en cualquier lugar de la escala donde tengamos un tono de distancia. Y vamos a resolver hacia arriba, eso tengámoslo como tip. Entonces, bueno, estos dos acordes sirven como un ejemplo para explicar esto de los bajos, el movimiento de los bajos y el contorno melódico que lo va a dar la melodía. En cuanto a la melodía, yo realicé esta orquestación. Como tenemos de característica la relación entre la semicorchea y la negra, en forma de apoyatura, preferí acentuar el tiempo 1 con el pizzicato y el tiempo 2 con las violas y los violines, para dejar libre esa apoyatura entre la semicorchea y la negra. Bueno, espero que les haya servido este pequeño tip, este pequeño video, y les dejo la pieza completa por si la quieren escuchar en el enlace de aquí abajo.